Ganó Belgrano, lo hizo 3-0 contra Platense, una goleada del equipo de Guillermo Farré. Y entendiendo dos cuestiones. La primera, que vimos un equipo en el primero y otro en el segundo. Y la segunda, que hoy Farré sí tuvo que ver con la victoria de Belgrano. Porque muchas veces acá siempre decimos lo mismo, nobleza obliga. Hay que criticar en lo bueno y en lo malo. De esto se trata este canal. Nosotros lo hacemos sin pelos en la lengua. No porque hayamos criticado a alguien, se supone que cuando hace las cosas bien no lo vamos a remarcar. No, señor, para nada. Hoy la victoria es gran parte también por el técnico. Por haber entendido los momentos, por haber entendido qué jugadores poner, qué piezas mover, qué orden táctico poner en cancha y qué orden táctico ir alterando con el correr del partido, ¿no? Porque claramente Belgrano fue un equipo, como digo, en el primer tiempo y otro equipo en el segundo, siendo en los primeros 45 minutos un equipo que no presentaba respuesta, porque está bien, Platense no lo pasó por arriba Belgrano en el primer tiempo, pero sí fue superior. Dentro de lo poquito que había para marcar superioridad, Platense había pisado un poquito más fuerte. No así en el segundo tiempo, en donde Belgrano lo anuló a Platense totalmente. Antes de arrancar con el análisis y meternos en lo futbolístico, quiero marcar dos cosas. La primera, para los hinchas de Instituto, que seguramente me están puteando del otro lado, marcarles que el partido de la Gloria no lo pude ver. Estuve hasta ayer en Buenos Aires, viajé a las 2:30 de la noche de Aeroparque acá a Córdoba. El partido no lo llegué a ver, ergo, no hacemos el análisis. Ahora, otra de las cuestiones antes de arrancar con el análisis es marcar lo siguiente. Hoy el partido se jugó jueves 17 horas, 5 de la tarde, con todo lo que eso significa en cuanto a la jornada laboral. ¿Y por qué quiero marcar esto? Porque, como les digo, estuve en Buenos Aires y por hacer tiempo tuve la posibilidad de ir a la cancha. Fui a la cancha de Huracán, ¿no? A ver Huracán Gimnasia, un partido, una final, ¿no? La final por la permanencia, por el descenso. Con un Huracán, que es un equipo grande, que tiene gente, grande en el sentido de lo que significa en la historia. No sé si está entre los 5, 6, 7, pero es un equipo importante del país. Y la cancha no estaba llena. Y no metió 35.000 personas. Bueno, hoy Belgrano, que es un equipo que acaba de ascender, que ni siquiera está peleando ni la permanencia ni arriba. Es un equipo que está ahí en el pulmón viendo a ver qué pasa, viendo a ver si puede aspirar un poco más. Y con una victoria como la de hoy, sí lo puede hacer. Y ya vamos a hablar también de eso. Te llenó la cancha, te metió 35.000 personas a las 5 de la tarde. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces se evita demasiado el fútbol del interior y hay que empezar a hacer un poquito más de foco. Me parece, cuando tenés a un equipo que te llena todos los fines de semana la cancha y no importa si lo pones un jueves a las 5 de la tarde, te la llena igual, y viste, tenés que empezar a hablar un poquito ahí, ¿no? En los medios más importantes del país, que ni se les ocurre hablar ni un poco de lo que sucede en el interior. No lo hicieron con Talleres cuando fue subcampeón de la Liga Profesional y tampoco lo hacen, por ejemplo, ahora con Belgrano, con esta movilización de gente que tiene fin de semana tras fin de semana o fecha tras fecha, vamos a decir, porque hoy no es fin de semana y tampoco es de noche. ¿Ah? Eso quería decir solamente. Ahora, ya para meternos a lo futbolístico, creo que nos basamos desde la cronología del partido en lo que marcábamos recién. El primer tiempo de Platense, o no sé si de Platense, pero en donde el equipo de Martín Palermo pudo marcar una diferencia poquito superior sobre Belgrano. Belgrano tampoco sufrió en el primer tiempo, eso hay que decirlo, porque el que Platense haya tenido la pelota no significa que Belgrano haya sido inferior en cuanto a la creación de peligro, ¿no? Porque no vimos muchas jugadas peligrosas, ni ocasiones de gol, ni aproximaciones al arco, sino un dominio de tenencia de Platense, que eso hacía que Belgrano, con el correr de los minutos, no tenga la posibilidad de crecer. Generalmente a Belgrano le suele pasar esto, que le cuesta meterse en los partidos, esos primeros 10, 15 minutos del partido generalmente le cuestan entrar en juego. Y si el equipo del frente puede aprovechar esto, generalmente sucede que después de los 15 minutos, si fue mucho más protagonista el rival, Belgrano no entra en el partido. Ahora, está habiendo un cambio de sintonía muy pronunciado en Belgrano en cuanto a los segundos tiempos. Y le quiero dar la derecha primero a Farré en esto, porque significa que entiende más o menos la lectura de los primeros tiempos para poder hacer los cambios en el segundo. Por otro lado, que no es apresurarse la palabra, pero no duda al momento de querer hacer un cambio en el entretiempo, eso también lo banco. Y por otro lado, como decía, se ha notado una contracara, por ejemplo, el partido con Godoy Cruz, en donde
En el primer tiempo, Godoy Cruz es recontra superior a Belgrano y en el segundo equiparó un poco más las cosas y hoy lo mismo. No fue recontra superior Platense, pero sí fue mejor en el primer tiempo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Dos cosas. Una, o Belgrano entra desconcentrado en los partidos y en estos últimos tramos, o dos, los partidos se plantean mal, no se estudia demasiado el rival. Ese análisis lo dejo a ustedes, yo todavía no lo puedo sacar y creo que de acá a una fecha lo podremos hacer si esto sigue de manera regular, ¿no? Si se sigue Belgrano sintiendo inferior en los primeros tiempos y después marcando una gran diferencia como la fue hoy. Hoy estaba claro que había un par de cosas que no habían funcionado. Primero, lo primero es que si vos jugás 4-1-4-1 y jugás con dos tipos de punteros por afuera, yo creo que esos dos tipos tienen que ser dos aviones, ¿no? O no sé si dos aviones, pero tipos que estén más acostumbrados a hacer el ida y vuelta, ¿no? En ser verdaderos volantes laterales. Por ejemplo, Lencioni, que creo es hoy el único volante lateral que tiene Belgrano en su plantel. O Díaz y Ulises, que no va a volver a jugar ahí, y está bien que no vuelva a jugar ahí, pero es el único que también tiene esas características del ida y vuelta. Está claro que Palavecino no lo es. Yo a Palavecino me gustaría verlo un poquito más cerrado. Siento que puede andar mejor ahí, porque tiene buena gambeta corta, tiene buena pisada, buena lectura de juego, pero en el ida y vuelta no sirve. Porque primero no acompañan en el retroceso a los laterales y segundo en la respuesta tardan en hacer que esa contra valga, ¿no? A diferencia de lo que puede ser en velocidad Lencioni, Ulises, por momentos Pastrán, pero que tampoco es un lateral volante. Es más, cerrando el primer tiempo, yo puse en Twitter. Me gustaría verlo Pastrán de segundo delantero, donde creo que puede marcar más diferencia, puede tener más incidencia en el juego, ¿no? Porque es un gran jugador, tiene buena gambeta, podrán discutirle muchas cosas, pero es un tipo que inventa. A mí dame siempre el que se equivoca inventando que el que ni siquiera prueba, ¿no? Dame siempre a esos jugadores. Por eso Pastrán es un tipo que a mí me gusta y al que creo que hay que darle tiempo. Ahora, estaba claro que no estaba funcionando. El tema de poner dos tipos por afuera que hagan ese ida y vuelta, había que acomodar un poquito más la mitad de la cancha y poner un poco más de peso arriba porque el primer tiempo de Pacerini había sido bastante malo. ¿Qué hizo Farré? Para mí lo corrigió a la perfección. Paró un doble 5, un 4-4-2 a la vieja usanza, con Ulises de un lado, con Pastrán de, perdón, con Lencioni del otro, con Longo y Rolón en la mitad de la cancha. Perdón, Lencioni entra en el segundo tiempo, con Marín del otro lado. Arriba Pacerini y Pastrán. Ulises y Marín, si bien no son tipos que van por afuera, un poco más cerrados, dándole el espacio del carril para que los laterales suban. Y tanto Pastrán como Pacerini bien puestos como doble punta. Y Belgrano mejoró considerablemente. Primero porque Rolón entró muy bien, porque jugó un gran partido. Yo dije la semana pasada que Rolón y Longo no podían jugar juntos porque para mí se superponen. Sigo pensando que tienen esas características muy similares, pero Rolón ha demostrado en estos pocos minutos en Belgrano que es otro jugador al que vimos en Boca, por ejemplo, que era más un 5 de contención, un 5 tapón, de esos que juegan solos, como lo hace Longo, y que de a poco se va notando que lo puede acompañar. Y que esa dupla en el doble 5, yo creo que estamos a muy poco de verla regularmente en el equipo titular, ¿no? Pero creo que el equipo mejoró considerablemente después de eso. Mejoró en estructura, mejoró en tenencia, mejoró en posibilidades, mejoró en la llegada de jugadores al área. Fíjate que cuando Ulises tira el centro en el gol de Marín, hay cuatro tipos pisando el área, cosa que antes no había porque estaban demasiado apartados. Mejoró mucho, mucho en el segundo tiempo Belgrano. Y se lo rescato porque fue una buena lectura de Farré, porque fue un crecimiento gradual del equipo y porque se va notando cómo los puntos individuales van mejorando en base a lo colectivo, ¿no? Si bien yo creo que hay tipos que no bajan nunca, por ejemplo, Ulises Sánchez, un tipo que nunca juega mal, cierto que había tenido, sé, estos últimos dos partidos no mostrando su mejor nivel, pero para mí la figura de la cancha siempre, un animal, Ulises Sánchez. Y después quiero destacar algo que lo hablé en el video anterior, de la zaga central, cosa que a mí no me gusta, Revola, dámelo siempre. Si bien yo creo que, o por lo menos desde mi pensamiento, mi zaga central titular en Belgrano es Moreno y Meriano. Pero Revola hoy está viviendo un gran presente, hizo el primer gol, se merece estar donde está. Ahora Godoy, basta. Basta de Godoy, no me gusta, no me gustó, ni me va a gustar. Entiendo que Moreno todavía no está, que seguramente juegue mañana el partido de reserva entre Belgrano y Talleres. No sé la situación de Meriano, pero
basta con Godoy. Es un tipo que no aporta en Belgrano, está lento, errático en los pases. No me gusta, no me gusta. Y por último, para cerrar, ya ganando 3-0 Belgrano en la última jugada del partido, Nahuel Losada, una vez más. Como para decir, che, no se olviden que estoy acá yo, ¿eh? Pero un partido que Belgrano termina coronando, creo, de la mejor manera. Que repito, como dije al principio, pasó por muchos estados de ánimo. Me gusta mucho decir esto porque fue así. Y arrancó de 0 a 100 Belgrano. El tema es que del frente estaba Platense. Siempre me gusta hablar del rival también, ¿no? Porque no es lo mismo que hoy hubiese estado enfrente River, ¿tá? Es inchequeable esto, ¿no? Pero entender, para corregir en lo que viene, que no se puede entrar dormido o con un equipo que va a cambiar tanto de un momento a otro porque hay algunos que no te perdonan, ¿no? Como creo yo, no sé si Platense lo perdonó porque tuvo pocas oportunidades de gol, pero sí, en esa tenencia le robó el protagonismo del partido y sobre todo jugando de local. Muchachos, nos reencontramos en un ratito nosotros porque está por arrancar, tengo prendido el tele acá, el partido de Talleres contra Argentinos en la Paternal. Nos vemos, gente. Un abrazo para todos y, como siempre, aguanta el fútbol de Córdoba. Chau, chau.